Nuestro grado de liderar, gracias al profesor Omar, que ha sido un excelente tutor, como profesor, como persona. Nuestro profesor, nuestro coordinador, el padre Luis Alberto, ha sido mucho sacrificio para nosotros, para mí y para nuestros compañeros, el sacrificio. 2 años, donde nos hemos sacrificado mucho para poder ir a los estudios, que era jueves y viernes, y también por muchos problemas que hemos tenido, en los inconvenientes de que nos han cambiado mucho de profesor. Pero gracias a Dios nos dejaron un excelente profesor, que es el profesor Omar Vargas, que ha sido un excelente profesor como persona y nos ha colaborado mucho en el sentido, en todo el sentido de la palabra. A mí me quedaba cerca, como a 5 minutos, pero a mis demás compañeros les quedaba a horas, por lo menos unos que se tenían que venir a las 4 de la mañana para estar a las 6 a recibir clases. Entonces, muy lejos, y se tenían que ir a las 5 y estaban llegando a la casa a las 6:30. Entonces es un sacrificio inmenso para poder terminar sus estudios. El día jueves estudiábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el día viernes lo mismo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y salíamos a las 12, almorzábamos y entrábamos a la 1. La Secretaría de Educación Departamental está muy interesada en la educación rural para jóvenes y adultos, lo mismo que la Administración Departamental en cabeza del señor gobernador Richard Aguilar Villa. Estamos atendiendo cerca de 10.000 estudiantes jóvenes y adultos de las 4 provincias de García Rovira, la provincia de Vélez, la provincia Guanentina y Comunera, y San Vicente de Chucurí. Estamos atendiendo a todos los jóvenes y adultos mayores de 15 años para que obtengan el título de bachiller. Se ha estado colaborando con los contratos en las 4 diócesis de Santander para poder llegar y llevar la educación a estos jóvenes y adultos que por una u otra razón no han podido terminar sus estudios, no han podido terminar con ese pensamiento que ellos han tenido de poder ser algún día bachilleres, sin abandonar el campo, eso sí. Los docentes son contratados directamente por el IDEAR, de acuerdo a un contrato que se ha suscrito entre IDEAR y la Gobernación de Santander para que administren la educación en la provincia de Guanentá y Comunera. Los docentes son totalmente pagos de acuerdo a ese contrato. Con alegría presentamos la cosecha rica, abundante, de bachilleres de nuestra institución del IDEAR, servicio educativo que la diócesis de Socorro y San Gil y la pastoral social prestan particularmente a los jóvenes y adultos del sector rural, de las zonas más marginadas y aquellos que no han tenido la oportunidad de realizar este sueño de ser bachilleres. Hoy celebramos en alegría la proclamación de 690 bachilleres de las 2 provincias de Guarentá y Comunero, de 50 parroquias, 33 municipios que conforman la diócesis de Socorro y San Gil. Por eso, con gran alegría, estamos acá en el Templo Catedral de San Gil presentando al Señor la alegría y el gozo y la gratitud por estos 690 bachilleres que han cumplido un sueño y que continúan fortaleciendo sus proyectos de vida, enriqueciendo sus comunidades, liderando sus comunidades, y estamos muy contentos y queremos agradecerle a todos los que han hecho posible la realización de este sueño de nuestros campesinos, los entes gubernamentales, particularmente los que han hecho posible que este contrato y que todo ese trabajo se lleve a cabo.
pero muy especialmente el agradecimiento a Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, al Superpresbiterio Diocesano, a todos los sacerdotes, a todos los que nos apoyan particularmente. Sentimos a nuestro obispo, padre y pastor cercano, acompañándonos en todo este proceso, a los padres vicarios y demás sacerdotes, la gratitud porque allá en las parroquias, en cada una de las comunidades, están apoyando este proceso que es un servicio de pastoral de la diócesis. Gratitud a las autoridades civiles, gratitud a todos los docentes, a todos los tutores y asesores, al personal administrativo de la pastoral social y sus unidades. Gracias porque ellos contribuyen cada uno desde su lugar propio a que esta experiencia sea una experiencia constructiva y favorable para nuestras comunidades.